Neymar dijo que no. Ah, bueno, yo siento que se oye detrás y todo. Acá por acá escondido. Bienvenido. A la parroquia La Resurrección, un lugar para. Oye, o cojo una crisis. No, es que cojo una crisis y se sienta al lado de la silla. Cojo una silla y se sienta al lado de crisis. Bienvenido a la parroquia La Resurrección, un lugar para tener experiencia con Jesús resucitado. Recuerda apagar tu celular o ponerlo en modo silencio. Disponer tu corazón con unos minutos de oración. Participar de forma consciente y activa con tus gestos y palabras. Vive con alegría este encuentro con Jesús para que recibas muchos frutos, porque esta es una comunidad que se renueva a la luz del resucitado. Escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentir con fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. Dios te quiere a ti, eres importante para Él. Tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe. Y aunque tengas dudas, Él después se las aclarará. Deja el conformismo en este mundo y síguele. ¡Qué alegría es ser un testigo! Eso no es verdad. Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. La luz gloriosa que me dio Jesús. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni o en en el el día día de de fiesta, prueba, Jesucristo Jesucristo nunca nunca me me desamparará. desamparará. No, 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 nunca, 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 nunca nunca me me ha ha dejado. dejado. Nunca, nunca me ha desamparado, ni en la noche oscura, ni en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la celebración de la Eucaristía
Ponemos en las manos del Señor nuestra vida, nuestras intenciones, las intenciones de todos los que nos piden oración. Orando en este domingo, cuando oramos a nivel mundial por las misiones, por tantos hombres y mujeres, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, laicos comprometidos, que están en algún lugar del mundo llevando la palabra del Señor, muchos de ellos viviendo situaciones difíciles, momentos complejos, realidades vulnerables, pero allí están llevando la palabra del Señor, orando por la paz del mundo entero, para que cese toda esta realidad de odio y de desamor que se cierne en el corazón de la humanidad, orando por tantos hermanos que están enfermos, para que el Señor les regale la salud y bienestar, orando cuando la iglesia está en ese camino sinodal, para que toda la acción del Espíritu Santo llegue al corazón de todos los que allí en Roma durante estos días reflexionan sobre la misión, sobre toda la realidad de entrega, participación y comunión de la iglesia. Tres jovencitas de nuestra comunidad recibirán por primera vez a Jesucristo, para que sea la presencia del Señor quien llegue al corazón de cada una de ellas y al corazón de toda su familia. Por todos los aquí presentes, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y pidamos perdón. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor a su ungido, a Ciro. Yo lo he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas, para que los portales no se cierren. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título de honor, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te pongo el cinturón, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del poder del Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Familias de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor entre en sus atrios trayéndoles ofrendas. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen en su presencia toda la tierra. Digan a los pueblos, el Señor es Rey, y Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a ustedes gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones,
pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y la firmeza de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él los ha elegido, pues cuando les anuncié nuestro Evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Palabra de Dios. Cantemos aleluya al Señor, Dios Todopoderoso. Todo el pueblo cantando una voz, alabarle con gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron a algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, le dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñeme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Entonces le replicó: Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este 29º domingo del tiempo ordinario, en el Evangelio de Mateo, nos encontramos con varios momentos. Uno es que entre los fariseos, entre los maestros de la ley y Jesús, pues se encuentra varios momentos complejos, de grandes diferencias, donde hay una oposición total. Y aquí nos encontramos con que mandan a preguntar sobre el pago del impuesto. Es un tema bastante espinoso en el momento, no solamente en el tiempo de Jesús, sino que en el tiempo de hoy también se vive esta realidad de los impuestos. Y allí, pues, depende de la pregunta, la pregunta ya está hecha, pero depende de la respuesta, es lo que ellos van a tomar como una actitud en contra de Jesús. Jesús sabe que hay mala intención en ellos, hay mala intención en ellos. Jesús sabe
que el proceder, en su proceder no hay ninguna sinceridad, y por eso Jesús los llama hipócritas, hipócritas, porque no están actuando desde la transparencia, desde la honestidad y la rectitud, sino que están actuando con una realidad maliciosa para mirar entonces, según la respuesta de Jesús, poderlo acusar. Si dice sí o dice no, pues allí está el Imperio Romano, que lo van a acusar, lo van a doblegar, o si dice sí, pues también, o dice no, también está la realidad de aquellos que están en contra. De todas maneras, la respuesta de Jesús no va a ser como la mejor señal para tanto ni para los fariseos ni como para los romanos. Por eso Jesús pide que le lleven una moneda, que le lleve una moneda. Y cuando mira la moneda, pues le dice: ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? Y le dicen: es del César. Y Jesús responde allí: dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Aquí hay una respuesta totalmente sabia, en donde deja a todos aquellos allí malintencionados, perplejos frente a la actitud que tienen que tomar. Sabemos nosotros que estamos en una realidad de ciudad, estamos en una realidad en donde tenemos un gobierno, y que cada uno de nosotros debe aportar para el desarrollo y bienestar de la sociedad. Nosotros como ciudadanos tenemos unos deberes y también tenemos unos derechos. Todos tenemos que, de una u otra manera, aportar para el desarrollo y bienestar de la sociedad. Ese es como lo primordial que nosotros tenemos: pensar siempre en el bien común, siempre en el bien común. Jesús allí no está desestimando la realidad del gobierno. Dice claramente: paguen al César lo que tienen que pagar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pagar? Siempre pensando en el bien, en el bien común, en el desarrollo social. Podemos decir: no todo ha sido malo. Antiguamente no habían calles, antiguamente no habían buenos colegios, antiguamente no habían buenos centros de salud. Se ha construido, se han mejorado las vías, se han mejorado establecimientos educativos, se han mejorado centros de salud, se ha proporcionado vivienda. ¿Qué falta? Mucho y mucho. ¿Falta dar más? Sí, seguramente, pensando que con el pago del impuesto se tiene que pensar en un buen desarrollo social. Pero lo otro es lo que nos dice el Señor: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le tenemos que dar a Dios? Nuestro ser espiritual, la honestidad, la transparencia, la rectitud del corazón. Somos buenos cristianos, somos buenos cristianos. Por ende, tendríamos que ser buenos ciudadanos en una realidad de sociedad que vamos construyendo todos. Ahí le estamos dando nosotros a Dios lo que es de Dios. Cuando nosotros somos buenos cristianos y aportamos desde lo bueno de cada uno de nosotros para el desarrollo y bienestar, ahí estamos nosotros obrando como el Señor quiere que nosotros obremos. En nuestro corazón, en nuestro ser interior, tenemos que llevar impreso la acción de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar, en el interior de cada uno de nosotros, qué tan buenos cristianos somos, qué buen compromiso tenemos en el bienestar de todos. Ahí es la realidad. Jesús dice claramente: dar al César lo que es del César, al mundo lo que es del mundo. A Dios, que le tenemos que dar, démosle lo mejor también de nosotros. No le regalemos la mezquindad de nuestra vida, no le regalemos las limitaciones de nuestra vida. A Dios regalémosle el mejor tiempo de nuestra vida, y el mejor tiempo siempre poniéndolo al servicio de los demás. ¿Cuántas competencias tienen ustedes? Hemos insistido en muchas veces,
Ustedes, ¿cuántos de ustedes saben hacer cosas muy bonitas con las manos? Y tenemos, por ejemplo, oportunidades para brindar lo mejor que nosotros hacemos para el servicio de los más pobres. ¿Cuántas capacidades tenemos para ayudar a crecer en alguna realidad de nuestra vida? Y sin embargo no lo hacemos, porque no le damos a Dios lo que le tenemos que dar. ¿Por qué? Porque nos limitamos de darle a Dios lo mejor de nosotros, dar no solamente en la realidad del mundo, porque nos están exigiendo, porque nos obligan, porque sabemos que tenemos que presentar una declaración de rentas y que a través de esa declaración de rentas tenemos que mostrar allí lo que pagamos o no pagamos. Démosle a Dios la sinceridad del corazón. Y la sinceridad del corazón siempre está en ese bienestar de los demás. Siempre procurando el bienestar de los demás. Siempre proveyendo lo necesario para el bienestar de los demás. Ahí también nosotros le estamos sirviendo a Dios. Ahí le estamos dando a Dios lo que le corresponde a Dios. No le entreguemos ya como el cansancio de nuestra vida. Como el cansancio de nuestra vida. ¿Para qué le entregamos a Dios el cansancio de nuestra vida? Entreguémosle la juventud. Entreguémosle el dinamismo. Entreguémosle nuestro compromiso. Entreguémosle nuestras alegrías. Entreguémosle todo aquello que de una u otra manera nos ayuda a vivir y a experimentar las bondades de Dios en medio de la realidad humana. Dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le estamos dando a Él? ¿Qué le estamos dando a Él? ¿Qué tiempo le estamos brindando a Dios? ¿Qué experiencia de nuestra vida le estamos dando a Dios? ¿Qué desarrollo de nuestra vida o las capacidades que Él nos está dando, qué le estamos brindando a Dios? Hoy es el Día Mundial de las Misiones. Santa Teresita fue una religiosa que nunca salió del convento y se convirtió en la patrona de las misiones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hacía oración y su enfermedad la ofrecía con la finalidad de que las personas que estuvieran en misión llevaran el mensaje de salvación a todos y lo dieran a conocer a todos. Tenemos obispos, sacerdotes, religiosas, diáconos, laicos comprometidos en distintos lugares del mundo, sacerdote nuestro de la Arquidiócesis de Medellín, inclusive hasta seminaristas que ya están en los últimos años de formación, los mandan 2 años a vivir y a trabajar en Francia, en unas realidades muy difíciles, donde ellos inclusive le dicen a uno que, por ejemplo, para ir de un lugar a otro, de un templo a otro, 3 o 4 horas para ir de un lugar, de ir un templo hacia otro templo, y muchas veces reunirse en la celebración de la Eucaristía con 4 o con 5 personas. Ir un sacerdote y los seminaristas para celebrar la Eucaristía a otro lugar y solamente reunirse en un domingo con 4 o 5 personas. Y allí hacen trabajo de misión. O tenemos también sacerdotes y seminaristas en Cuba, en la isla de Cuba, trabajando allí la obra del Evangelio. Y allí estos seminaristas van por todo un año llevando la palabra y el mensaje de salvación en estas tierras cubanas. Y así sucesivamente tenemos sacerdotes y tenemos religiosas en África, en Oceanía, en Asia, en distintos lugares, llevando la palabra del Señor. Y por eso hoy es una invitación especial para orar por todos esos hombres y mujeres, consagrados y no consagrados, que llevan la palabra del Señor. Primero la oración, animando desde la oración a estos hermanos que llevan viviendo el encuentro con el Señor Jesús allí en estas tierras que son bastante difíciles y muchas veces no ha llegado ni siquiera el desarrollo social a estos lugares. Pero también entonces oremos por los jóvenes que hoy, por ejemplo, estas jovencitas que están haciendo su primera comunión y que también recibirán el sacramento de la confirmación esta semana, que vamos a tener en nuestra comunidad a 50 jóvenes que harán el sacramento de la confirmación. Y es un momento de renovar la fe, de renovar la esperanza, de renovar la fortaleza, de sentirnos comprometidos los unos con los otros en la experiencia que el Señor quiere de renovar y comprometernos en lo que Él quiere que nosotros nos comprometamos.
Démosle a Dios lo que es de Dios. Démosle lo mejor de nosotros, nuestro ser espiritual. Y démosle al mundo lo que le tenemos que dar, siendo buenos cristianos y como buenos cristianos, buenos ciudadanos. Que la Virgen María y la bondad de San José nos ayuden a ustedes y a mí a trabajar siempre en la obra del Evangelio y procurar el bienestar y desarrollo social de todos. Amén. El día de su bautismo, sus padres se comprometieron a seguir educándolas en la fe. Un día el sacerdote les dijo: padres, ustedes se comprometen para seguir educando en la fe a estos hijos que han presentado a la iglesia. Y hoy, pues, sus padres siguen cumpliendo esa misión que el Señor les regala, de cumplir con el compromiso que hicieron con el Señor, formar en la fe, animar en la fe. Y cuando hoy se acercan por vez primera para recibir a Jesucristo, pan de vida y cáliz de eterna salvación, en compañía de toda la comunidad, ustedes el día de su bautismo, sus padres hicieron profesión de fe. Ellos hablaron por ustedes. Hoy ustedes van a renovar la fe. Tienen ya la capacidad para decir sí creo, no creo, ¿no es cierto? Y como tienen la capacidad y han querido libremente, porque ha sido libremente que ustedes han venido para buscar el sacramento de la primera comunión, de la primera confesión, del sacramento de la confirmación, pues hoy es un momento bonito y significativo en donde la luz de Cristo que ilumina su caminar también se hace fortaleza en la fe que vamos a profesar todos juntos. Nos ponemos de pie. Hermanos y hermanas, y ustedes jovencitas, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació, murió, resucitó, está sentado a la derecha del Padre y que intercede por todos nosotros? ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Van a levantar el signo y vamos a decir juntos: esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ustedes jovencitas, ¿quieren recibir a Jesucristo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación, para alimentar su ser espiritual y fortalecer su camino en la vida cristiana? Bueno, vamos a hacer un momento de silencio. Le vamos a presentar al Señor lo que hay en nuestro corazón, nuestras familias. Que el Señor mantenga fortalecida la familia, unida en el amor, perseverantes en medio de las dificultades. Oramos por la iglesia, por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, para que siempre vivamos la experiencia del anuncio de Jesús desde la sencillez del corazón y la disponibilidad total de nuestra vida. Oremos para que cese el conflicto armado que hoy va devastando la realidad humana. Necesitamos un corazón que esté fortalecido con la paz, animado con la esperanza y comprometidos en la unidad. Que cese todo ese conflicto armado y el derramamiento de tanta sangre inocente.
Te presentamos, Señor, a tantos hombres y mujeres misioneros en el mundo entero, llevando la palabra y el anuncio del Evangelio a tantos corazones que no conocen a Dios. Hoy todavía nos encontramos con una gran multitud de hombres y mujeres que desconocen el plan de salvación, pero también nos encontramos con una multitud de hombres y mujeres que quieren ser misioneros, llevando la palabra de Dios a cada rincón, a cada contexto de la sociedad. Te presentamos estas jovencitas que en el día de hoy recibirán por vez primera a Jesucristo en su cuerpo y en su sangre, para que se sientan completamente revitalizadas con la presencia de Cristo, que se hace pan de vida y cáliz de eterna salvación. Recibe la súplica, Señor, que te presentamos en este mediodía, por tantos hermanos enfermos, para que les devuelva la salud, por tantos hermanos que viven situaciones complejas, para que puedan encontrar la solución a sus dificultades. Recibe nuestra vida como una ofrenda agradable a tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, apaga los hijos. Dios Padre de bondad, dígnate bendecir y santificar a estos hijos tuyos, que en este mediodía se desprenden de algo que tú mismo les has querido regalar para ayudar a la obra evangelizadora de tu iglesia. Devuélveles abundantemente y bendice generosamente sus familias, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor. Sobre tu altar, mi pan y vino de amor. Sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, mi corazón. Sobre tu altar, te dejo mi voluntad. Sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré. Confiaré, me entregaré, confiaré en ti.
corazón a tu amor. Mi Dios, mi Rey, mi Dios. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria, a la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, su Obispo Auxiliar Mauricio, con nosotros sacerdotes y diáconos, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Oremos por todas nuestras intenciones, las intenciones de todos los que nos piden oración, la paz del mundo entero, la salud de tantos hermanos enfermos, orando por tantos hombres y mujeres, misioneros en distintos lugares del mundo, que viven la realidad de la persecución, el encarcelamiento, por anunciar a Jesucristo vivo y resucitado entre los hombres. Te encomendamos la vida de Sofía Valentina, Fabiana Victoria, Sara Sofía, que hoy se acercan por vez primera para recibir a Jesucristo, pan de vida y cáliz de eterna salvación, para que siempre permanezca en su corazón la presencia viva y actuante de Jesús. Oremos por todos los aquí presentes y también ausentes. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmió en la paz de Cristo y cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y termina nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, San José su Santísimo Esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Laura Montoya Upegui, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha regalado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y en este mediodía nos dices a nosotros reunidos en oración, a nuestras familias, al mundo entero: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Espíritu. Como hijo de un padre, hermanos en Cristo, démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos. Hermanos, este es Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado a los hombres. Dichosos nosotros que en este mediodía hemos sido invitados a participar de este banquete. Señor.
enamoré de Jesús y de su eterna palabra. Me enamoré de Jesús cuando a los hombres hablaba. Me enamoré de Jesús cuando a los hombres curaba. Me enamoré de Jesús. Me enamoré de Jesús y de su vida perfecta. Jesús y de su eterna palabra. Me enamoré de Jesús. Me enamoré de Jesús cuando a los hombres hablaba. Me enamoré de Jesús cuando a los hombres curaba. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida él hablaba, de las veces que su amor me demostraba. Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada, de las veces que a mi vida él hablaba, de las veces que su amor me demostraba. Me enamoré de Jesús cuando a la Virgen miraba. Me enamoré de Jesús como el pan verdadero. Me enamoré de Jesús como el que está siempre vivo. Me enamoré de Jesús como el que al fin volverá. Me enamoré de Jesús cuando a la Virgen miraba. Me enamoré de Jesús como el pan verdadero. Me enamoré de Jesús como el que siempre está vivo. Me enamoré de Jesús como el que al fin volverá. De sus manos, de su
mostrar. Decirte que yo te quiero, cómo no decirte que yo te amo, cómo no decirte que tú eres mi vida, que tú eres mi vida y vivo por ti. Cómo no decirte que yo te quiero, cómo no decirte que yo te amo. ¿Cómo no decirte que tú eres mi vida, que tú eres mi vida y vivo por ti? Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús amado. ¡A las palmas! Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús amado, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. ¡Pues oye las palmas! Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret. Alza la mano si tú estás enamorado, canta con gozo si tú estás enamorado. Alza la mano si tú estás enamorado, canta con gozo si tú estás enamorado. Pues enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Valiente, valiente.
te seré. No me importa el camino de la muerte, porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta mi alma volará. Si no hubiera sido por el Señor, 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 mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Un paso más de fe, un paso más de amor. Adelante, hermano, adelante, hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante, hermano, adelante, hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales, para que seamos socorridos con beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bendita sea tu humildad, oh José del alma mía, pues todo un Dios se gloría de ella y su castidad. Asombro de santidad a ti clamo, en ti confío. Séme favorable y pío en la vida y en la muerte. En trance tan duro y fuerte no me dejes, Padre mío. Amén. San José, ayúdanos a descubrir en los pobres el rostro doliente de Jesús. ¿Desean contraer matrimonio próximamente? Omar Giovanni Pérez Correa con Lorena Gallo García. Sebastián Alberto Soto Laya con Karen Lisset Corrales Jaramillo. Carlos Andrés Montoya Pinzón con Jessica María Piedraíta Rodríguez. Si alguien sabe de algún impedimento para que dicho matrimonio no se realice, pueden hacerlo saber en el despacho parroquial. Como les decía, ahora, hoy es un momento, un día donde oramos por las misiones. Qué bueno que todos seamos misioneros, llevando la palabra del Señor en nuestra vida familiar, sintiendo cómo cada uno puede dar testimonio del amor de Cristo en el acontecer de la vida. Orar por tantos hombres y mujeres que están encarcelados o en estas mismas tierras de violencia, donde
sal tanto derramamiento de sangre. Allí también hay misioneros. Tierra Santa, por ejemplo, es custodiada, acompañada por franciscanos. Es un lugar completamente donde el Islam hace su religión preferida, pero allí la mayoría es Islam, pero allí encontramos que hay sacerdotes franciscanos llevando la palabra del Señor y dando testimonio de la palabra del Señor en tierra israelí, en todo medio de tanto conflicto. Y por eso hoy también, fuera de hacer la oración, se hace una colecta especial. Por eso la persona que nos quiera regalar esa monedita a la salida del templo, para ayudar a tantos hermanos que están en esta situación, donde quizás muchos no pueden ir, pero allí hay muchos otros que con valentía han decidido llevar la palabra del Señor. Y por eso también, desde esa parte solidaria, fraterna, es que contribuimos a las misiones en el mundo entero. También recordemos que estamos en la campaña, ya hemos iniciado la campaña para apadrinar un niño en Navidad. Y el año pasado trajimos 150 niños de los lugares más vulnerables de la ciudad. Este año la campaña va para 200 niños que ya estamos ya identificando en los distintos sectores vulnerables, con situaciones muy complejas, realidades muy duras. El año pasado los niños llegaron hacia las 9 de la mañana, se compartió su buena media mañana, su almuerzo, su algo completamente reforzado, y se le dio a cada niño una prenda, así, camisa, pantalón, zapatos y ropa interior. Inclusive, algo muy bonito, y es que cuando se les entregó el detalle a cada niño, cuando se montaron en los carros, en los buses, porque igualmente se traen a los niños y se vuelven a llevar a los sectores de sus hogares, cuando los niños se montaron en el carro, empezaron a destapar la bolsa y a quitarse los zapatos viejos para ponerse los zapatos nuevos. Y eso, pues, de verdad que es muy emotivo, muy significativo. Y este año queremos hacerlo con 200 niños. Por eso, apadrinar un niño significa darle alegría, esperanza a un niño en Navidad. Y es también mostrar ese corazón sensible, solidario y fraterno. Qué bueno que nos unamos y que este año podamos también responder a esta campaña con los 200 niños a los que queremos hacerles un día de Navidad bien significativo. Muchos me habían dicho que por qué no hacíamos una peregrinación a Jericó, que querían ir allá como al santuario de Santa Laura Montoya Upegui, que fue el día de ayer, el día propio de la madre de Santa Laura, pero por la cuestión de pandemia, luego que por la ola invernal que estaba afectando todas las vías del suroeste, pues no se había podido hacer. Ahora lo estamos programando para el 11 de noviembre, la ida a Jericó. Saldríamos temprano, estaríamos allá en el pueblo, celebraríamos la Eucaristía allá hacia el mediodía, compartiríamos pues un espacio en este pueblo tan bonito y significativo, que inclusive es mi tierra natal, Jericó, donde nacen los grandes santos. Entonces, esa es la invitación que podemos hacer todos. Y bueno, la invitación es para que compartamos un día. La inversión es de 140 por persona, incluyendo pues la alimentación, los refrigerios, toda la parte del transporte. Se pueden inscribir en el despacho parroquial. Y recordemos que en el centro del templo hay una canasta que significa aprender a compartir desde tu pobreza con el hermano más pobre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Feliz tarde, feliz semana, feliz regreso a sus hogares. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mira.
llévame muy cerca de él, que ahí quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo.